¿Por qué se puso tan de moda manifestar? No, esa no, la otra. Exacto. En redes sociales, seguro has visto videos y contenidos relacionados a manifestar. Manifestation. ¿Cómo manifestar más rápido? Y con esto me refiero a la creencia de la ley de atracción, con la que puedes volver realidad tus deseos si los manifiestas en la realidad. Parece que la técnica para pedir cosas a una fuerza mayor ha cambiado. ¿Rezar? Eso ya pasó de moda. Pero bueno, ya en serio, ¿qué significa realmente manifestar? ¿Por qué cada vez más gente lo hace y qué dice la ciencia al respecto? Te paso contexto rápido. En 2006, Rhonda Byrne publicó El Secreto, un libro en el que revelaba que con nuestros pensamientos emitimos una frecuencia energética que luego nos devuelve el universo. O sea, la ley de atracción. Si tenemos pensamientos positivos, atraemos cosas positivas y al revés. En los últimos años, esta ganó más popularidad. Solo en TikTok, el hashtag manifestación tiene 5.4 billones de visualizaciones. Y manifesting 8.6 billones. Ok, entonces, ¿por qué pasa esto? En estos tiempos se han popularizado varias creencias espirituales que hablan de las leyes del universo y el poder de cada persona. Esto según el doctor Fabián Acosta Rico. Esto podría estar ligado a la tendencia individualista que hay en el mundo, en la que centramos nuestro modo de vida en el individuo, o sea, en nosotros mismos. Por otra parte, muchos creen que los humanos necesitamos creer en algo o en un ente de fuerza mayor. Y por eso hemos creado religiones desde hace miles de años. La directora de Teología y Religión de la Universidad de Exeter explica que tenemos la necesidad evolutiva de estar conectados con el mundo y con otros, y usamos las religiones para tener estas conexiones. Sin embargo, las religiones tradicionales han ido perdiendo miles de creyentes en todo el mundo. Según el INEGI, hay un menor porcentaje de fieles de la Iglesia Católica, pasando de un 82 a un 77% en 10 años. En Estados Unidos pasa algo similar con la religión cristiana, que bajó su población de fieles en un 12% según Pew Research Center. Entonces, la teoría es que muchas de estas personas que han dejado de creer en la iglesia o en las religiones tradicionales depositan sus creencias en estos nuevos movimientos espirituales, como es el caso de la ley de atracción. Y es que es bien tentador pensar que solo con pedir algo al universo lo puedo conseguir. Pero, ¿qué dice la ciencia? Según Healthline, no hay pruebas de que manifestar realmente funcione. Sin embargo, pensar positivamente sí que puede influir y mejorar tu vida. Psychology Today dice que podemos usar la manifestación como motivación para seguir adelante, pero advierte que hay que tener cuidado con la positividad tóxica y descuidar o negar nuestras emociones negativas. Pero bueno, al final, las creencias de cada quien no tienen que depender de la ciencia. Lo importante aquí es respetarnos entre nosotros, ya sea si creemos en un dios, en el universo o en nada. Muchas gracias por ver este video. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. ¿De qué otro tema te gustaría que hablemos? Déjalo en comentarios y lo consideraremos.